Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Rodríguez. Soy casi mexicano. Bueno, yo me llamo así, pues soy guatemalteco. Y realmente le agradezco a Juan Manuel y a Pedro y a toda mi familia mexicana la invitación para estar acá. Ya me di por invitado al otro coloquio. Realmente amo mucho este país, la verdad. Lo amo bastante porque desde que ustedes saben, venir de un país como Guatemala, pues no es muy fácil encontrar aires filosóficos fuertes, ¿verdad? Porque cuando yo estaba empezando mi carrera universitaria, hacía pocos años que todavía habían asesinado a los profesores universitarios. Se considera que asesinaron a 117 profesores y estudiantes universitarios. En ese tiempo era duro. Yo todavía tuve la mala suerte, pues, de perder amigos directos, ¿verdad?, en la última oleada de la represión en 1989. De manera, pues, que mi oportunidad fue venir a México y contactarme con filósofos mexicanos, y así es, fue como siempre me he sentido muy unido a este lindo país. Bueno, entonces yo he llamado mi conferencia Los Fundamentos Fenomenológicos de la Filosofía Política Amerindia. Bueno, no puedo explicar aquí lo que es fenomenología en un espacio breve, pero básicamente la fenomenología es un enfoque muy difundido en esta época, en el cual, conscientes de la complejidad de la filosofía, del hecho de que la filosofía se pierde a cada rato, ¿sí o no? La filosofía se pierde y termina yendo por otro lado, y de repente resulta que las sociedades más filosóficamente avanzadas son, en cierto sentido, las más atrasadas, ¿no? Como ya tenemos experiencias en muchos países, la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, la fenomenología trata, por así decirlo, como de regresar a las cosas mismas, como de buscar planteamientos en los cuales comprendamos cómo los seres humanos nos acercamos por primera vez al universo, y en cierta medida nos va dando una idea más clara de cómo es que logramos comprender cómo es que existen similitudes entre las diversas formas de pensamiento, etc. O sea, con esa idea de que la fenomenología es un tratar de retornar a las experiencias básicas a través de las cuales comprendemos el universo, parto de esta conferencia. Bueno, voy a leer y a medida que vaya buscando el espacio me voy saliendo para avanzar el paper. Bueno, dice: estaba por caer el muro de Berlín cuando empezó a circular la famosa tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, según la cual la democracia liberal constituía el puerto de destino de la evolución política del hombre. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, muchos tal vez, ¿no? 1989 tal vez no habían nacido todos. Yo ya estaba jovencito en esa época. Cuando se habló, cayó el muro de Berlín, toda la gente decía: no, es que ya es la democracia liberal lo último. Y me recuerdo que salía en una revista norteamericana, que esa, si me salía Francis Fukuyama, ¿va así? Salía así con el mundo y como que fuera un mago, ¿va?, diciendo: ah, el fin de la historia, ¿va así? Un filósofo norteamericano que trabajaba en el Departamento de Estado, que tenía todo menos honestidad intelectual, ¿va así? Y así toda la gente en Guatemala, y ahí en Guatemala, sí, ya vieron, no solo los matamos, sino que todavía perdieron la guerra ideológica, ¿va así? Y los comunistas, y no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, entonces, el problema está de que en ese tiempo, al decir de que ya todo había llegado a todo su final con la democracia liberal, se dijo que no había alternativas. Y evidentemente, era lo que decía Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿verdad? No hay alternativas, ¿verdad? ¿Sí? Y también decía esa señora: de lo que se trata es de cambiar el alma, ¿verdad? ¿Sí? Y realmente fueron muy victoriosos en eso, ¿verdad? Pero ahora ya después, 20 años de acá, hemos visto que los muros no se han caído, al contrario, hay más, ¿no? Está el muro de Estados Unidos con México, están los muros de las ciudades en... Me imagino que aquí es como en Guatemala, ¿no? Que las ciudades, que las colonias están así cerradas por talanqueras y todo, hay... Ya se imagina, seguridad, ¿no? Es decir, y entonces en ese momento uno se pregunta: ¿realmente no tenemos alternativas? Porque de lo que vemos ahorita, el mundo está
está deshecho, pues, ¿sí? Fíjense que se hace un cálculo que un filósofo alemán norteamericano, Thomas Pogge, dice que hizo la suma de todas las víctimas de las guerras y se da cuenta que de 1989 para la fecha han habido más muertes por causas evitables, hambre, enfermedad, que en las mismas guerras. Y eso en la época de los derechos humanos y en la época de la fin de la historia, ¿no? Entonces tenemos desde luego el problema de ver que realmente no podemos continuar en este camino. Yo lo digo como guatemalteco, es decir, en mi país tenemos 50% de población indígena y realmente uno se pregunta cómo un país como Guatemala no logra encontrar una salida para sus grandes problemas teniendo tanta riqueza, ¿sí?, cultural, conceptual, discursiva, para poder salir de esos problemas. Entonces, realmente lo que planteamos ahorita es, sí tenemos alternativas y las tenemos frente a nosotros. Lo que pasa es que nos las han presentado como invisibles, ¿sí? O sea, aparentemente no tenemos alternativas, pero de hecho lo que ha sucedido es que las han ocultado ideológicamente, pensando que únicamente la solución es seguir incrementando la mentalidad del mercado libre, ¿sí? El free market, como le dicen, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, vivo en Canadá y ahora se dice que se van a empezar a recortar las becas universitarias, de manera que los estudiantes solo reciban las becas cuando sacan buenas calificaciones, para enseñarles la disciplina del mercado, ¿no? ¿Sí? O sea, esas sociedades van, miren lo que pasa con Europa, se van metiendo al atolladero, se están condenando al suicidio colectivo. ¿Y nosotros por qué tenemos que seguir ese camino, no? Cuando podemos ver hacia el pasado y encontrar en nuestra Guatemala profunda, en nuestro México profundo, en nuestra historia, las alternativas para encontrar nuevas formas de vida. Bueno, dice, para enfrentar las profundas bases de la arquitectura opresiva del orden global de nuestros tiempos, la reflexión fenomenológica despliega un ímpetu crítico que socava lo que se adopta como presupuesto, como fundamento. Y ese, como lo hace ver un filósofo canadiense, John McMurtry, las personas que viven en sociedades de mercado capitalista asumen que los valores respectivos constituyen la estructura inherente al mundo. De hecho, un orden moral trascendental que descansa en un acrítico a priorismo normativo. Ya es filosofía esto. Ay, qué feo se oyó. Y es que realmente, es que hay que verlo para creerlo, ¿sí? ¿Sí? El mundo está yendo hasta el desastre, ¿sí? Y nadie lo ve. Nadie hace nada. O sea, pasa como con los niños, ¿no? Ahora ya están en un narcisismo mercado. ¿Qué quieres ser? Empresario, ¿eh? Dios me guarde, ¿verdad? Búscate una profesión decente, ¿no? ¿Qué quieres ser? CEO, ¿verdad? Quiero tener mío. Y se lee en las revistas. Yo leía de un hombre que leía que cuando está en una de vacaciones, se compra patas de cangrejo, cada una $400, ¿verdad? Y se las vuelan por avión, ¿verdad? Realmente es como un mundo enfermo, ¿no? Porque fíjense ustedes, si ustedes pueden empezar, ¿cuál es el modelo ahora de riqueza? El modelo de superación, la riqueza personal, ¿sí? Usted tiene un gran ejemplo con Carlos Slim, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ¿con cuánto se calma la sed de riqueza de un hombre? ¿Con $1,000,000? ¿Con dos? No sé, pues. Es decir, para ponerlo en otros términos, ¿no? Es decir, imagínese un hombre que tuviera un deseo sexual y lo satisface en ese momento, ¿sí? Y a los 2 minutos ya anda de nuevo ahí con la lengua afuera, como. Y después a los 2 minutos con la lengua afuera, y dice, ¿sí? Cuate está de atar, ¿no? ¿Ves? Sí, pero algo así son los ricos. Por eso es que uno se extraña, ¿verdad? Que los que llegan al poder político hasta arriba siempre son los más sinvergüenzas, ¿verdad? O sea, realmente vemos entonces de que realmente esa mentalidad, ese apriorismo del mercado, de la ganancia, de la superación, de la posesión, de la propiedad, no solo es una categoría política, sino que también es una categoría espiritual, ¿sí?
Porque la gente que gana a todo el mundo, como dice la Biblia, ¿no? Y no es que yo sea religioso, porque yo a todos los lugares voy menos a misa, ¿no? Ahí no me van a ver. Ellos ya los santos están cabales. Bueno, realmente es una crisis espiritual. Y es aquí precisamente donde yo pienso que vienen los resortes de la filosofía indígena. Yo creo que lo que hace la filosofía indígena es llegar hasta el fondo de nosotros, ¿sí? Es por eso que es tan importante recuperar las tradiciones indígenas, ese pensamiento indígena. Incluso en las tradiciones, por ejemplo, no indígenas, lo podemos ver. Cuando, por ejemplo, ustedes leen a San Juan de la Cruz, el místico español, uno se queda maravillado de cómo él, cuando llegaba a una casa de una persona rica, se sentaba en el suelo. Porque él había sido lo que se llamaba en ese tiempo un pobre solemnidad. Y decía, con sentarse en el suelo quería demostrar, realmente lo material a mí no me interesa. Realmente lo que vale es el ser humano, ¿sí? Y él, evidentemente, como buen religioso, no predicaba el castigo de la carne, ¿verdad? Porque él se lo había castigado a la pobreza, ¿sí? Terriblemente. No conocía a alguien que se enfermaba, le da su sopita y todo, así. Esa cuestión, imagínense ustedes. Entonces, realmente, yo es lo que yo considero que es a través de la retorno a la raíz indígena en donde podemos encontrar esos valores espirituales que podemos dar, ¿no? Y dentro de ese aspecto, yo considero, voy aquí siguiendo la exposición, de que la filosofía indígena, yo veo un problema, por ejemplo, en Guatemala, no sé si es en México aquí, porque es que México es México, Guatemala es Guatemala, ¿va? Y se los demostramos cuando jugamos fútbol. Aprovecho para decirles, nunca vayan a Guatemala cuando pierde Guatemala contra México, ¿eh? Van a tener problemas aquí. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, la filosofía indígena siempre tiene, creo que cuando se plantea en términos de espiritualidad, lo lindo es que se logra también conjuntar con otras tradiciones críticas, ¿sí? O sea, la tradición occidental, podemos hablar de la tradición occidental, pero ya nos ha demostrado el doctor Dussel cómo hay diferentes vetas, ¿sí? Que confluyen en la civilización occidental. Pero también hay que reconocer que la cultura occidental no es necesariamente un todo monolítico, ¿sí? Hay diferentes tradiciones. Por ejemplo, nos mencionaba San Francisco de Asís. Y en ese caso, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que hay tradiciones emancipatorias también en el pensamiento europeo, ¿no? Y por eso que de una u otra manera podemos darnos cuenta como, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Se constituye, por ejemplo, en símbolo de una tradición ética que busca, de nuevo, la dignificación de las sociedades nacientes que nacen bajo una estructura de injusticia que todavía perdura hasta la fecha, ¿no? Pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, imaginen ustedes qué puede hacer la filosofía amerindia cuando se conjunta con lo mejor de la filosofía emancipatoria occidental y logra encontrar esa raíz que nos puede sacar adelante como todos y todas en una sociedad conjunta. Y es un error que tenemos en Guatemala, que cuando y es una visión que sinceramente ha sido promovida por organismos internacionales, de buscar reducir el problema intercultural a identidades étnicas, ¿sí? De manera que aquí están los quichés, aquí están los cachiqueles, y ya rápido, cuando empiezan las separaciones, empiezan los líos, ¿verdad? ¿Quién mejor realiza la ceremonia del fuego sagrado? Que estos no lo hacen bien, aquellos, y no. Y realmente tenemos ese difícil cuando lo que tenemos que hacer es unirnos para luchar a un sistema de injusticia que nos oprima todo. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes la idea de derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos se miran como algo puramente individual, ¿sí? La propiedad, ¿verdad? Y es algo tonto, porque si los derechos humanos promueven la inserción de la ética en la vida sociopolítica, no pueden privilegiar el concepto de propiedad. El concepto único de derecho que es más débil es el concepto de propiedad. Porque realmente, y lo vemos por ejemplo en la tradición indígena, ¿no? En donde la propiedad, por ejemplo, no se aplica al concepto de tierra, ¿no?
Porque la madre, uno no vende a su madre, ¿verdad? Menos que no tenga madre, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, imagínense. Entonces, en este tipo de cuestiones lo podemos ver. Pero la tradición de derechos, por ejemplo, si imaginan ustedes, por ejemplo, dicen, la historia de derechos nació con John Locke cuando transfiere la propiedad del cuerpo a los objetos y que no sé qué, y que después, etcétera, etcétera, la propiedad capitalista, la modernidad, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando pensamos en la tradición de San Francisco de Asís? ¿Recuerdan ustedes de que San Francisco de Asís dice que sus hermanos iban a estar pobres, siempre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el gran problema que se plantea para la orden franciscana es cómo vivir si son absolutamente pobres. Porque para vivir se dice, pues se necesita por lo menos un pan, ¿sí o no? Si yo tengo nada, no tengo ni pan, entonces me muero. Entonces ellos dicen, ¿cómo resolvemos el problema? ¿No? Entonces dice, el Papa les dice, tranquilos, ¿no? No se preocupen, van a comer de prestado, ¿sí? Van a usar todo de prestado, entonces todo va a ser prestado y así ustedes sobreviven sin necesidad de tener, ¿no? De tener propiedad. Entonces viene el Papa Juan 23, ¿verdad? Y les dice a los en aquel tiempo, ¿no? Fue 22, ¿no? En la Edad Media un papa que era Juan algo, ¿no? Juan 20, entre 20 y 23. Pero eso no tiene sentido, dice, porque cuando uno presta, la institución de prestar implica que se va a devolver, ¿verdad? ¿Sí? Pero díganme ustedes, ¿cómo van a resolver ustedes de que alguien se coma un pan y se los devuelva como pan? No se puede, ¿no? O sea, eso sería anticristiano, antihigiénico, lo que pasaría. Entonces, le dice, pero viene Guillermo de Ockham, el filósofo, y dice al Papa, ¿sabe qué? Le dijo, cuando Dios dio la tierra, a la humanidad se la dio en común. Y les dijo, usen, ¿no?, lo que necesitan para sobrevivir. Ya después los hombres se juntaron e hicieron la propiedad. Y la propiedad funciona como un medio para hacer las cosas bien, pero cuando la desigualdad es tan terrible y no hay comida, la gente tiene que violar el derecho a propiedad para regresar a ese sistema de justicia básico. Imagínense ustedes, ahora yo me pregunto, ¿hemos oído esa tradición de derechos humanos, por ejemplo, en los textos que manejan la historia de los derechos humanos en la ONU? No. Porque siempre también, así como se han ocultado las tradiciones indígenas, también se han criticado poco a poco las tradiciones emancipatorias del pensamiento occidental. Y de alguna manera yo creo que esas tradiciones están vivas aún en nosotros. Porque si no, ¿saben por qué pienso que están vivas? Porque si no ya nos hubiéramos muerto, fíjense. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, han pervivido. Yo he visto, por ejemplo, en Guatemala, tal vez aquí los tuvimos la oportunidad de verlo en Quetzaltenango, ¿sí? Como, por ejemplo, una escuela hace lo posible porque su actividad con sus alumnos extranjeros se pase a la comunidad, de manera que se distribuyan los bienes. Alguien se enferma en la comunidad, los demás lo ayudan, etcétera, etcétera. O sea que tenemos esos recursos políticos. Entonces yo creo que es posible buscar ese acercamiento. Entonces, fenomenológicamente, ¿eso cómo se explica? Porque el problema está de que muchas veces pensamos que los mundos culturales son radicalmente diferentes, ¿sí? Entonces el problema filosófico, fenomenológico, es demostrar cómo las culturas se pueden comunicar. Entonces, ese es el problema de la elucidación intercultural. Entonces, yo pienso que desde el punto de la fenomenología se puede resolver ese problema recordando básicamente de que cuando hablamos de una cultura y de una comprensión intercultural, no estamos hablando de traducir una cultura a otra, ¿sí? No es que exista un esquema común que digamos, traduzcámoslo como una lengua. Cualquiera sabe, por ejemplo, que no es posible traducir de una lengua a otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo doy clases de filosofía del derecho
Y cuando decimos, por ejemplo, en filosofía, el Estado de Derecho es. Y después lo decimos, y leemos el texto en inglés, es de Rule of Law, ¿a qué sí? Y después en alemán, Rechtsstaat, el Estado de Derecho, ¿o así? Pues es pues, ¿sí pronuncia, ¿verdad? Ya, esas tres, ¿cómo lo hacemos para buscar tres tradiciones diferentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos que, y entonces la solución, pienso yo, vean el movimiento que estoy tratando de hacer en este paper, en este trabajo, y es básicamente, es que el alemán es muy difícil de pronunciar, ¿eh? Entonces, buscamos esa comunicación entre culturas, no porque podamos traducir una cultura a la otra, sino que porque al final de cuentas los que vivimos las culturas somos seres humanos. Y por muy diferentes que seamos como seres humanos, tenemos cuatro ojos, seis patas y todo, ¿no? Más o menos nos parecemos los mismos, y etcétera, etcétera. Ahora bien, de manera que comprender una cultura implica tratar de reproducir los procesos a través de los cuales otra cultura realmente le da sentido al mundo, de manera sentido fenomenológicamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando tratamos de comprender otra cultura, por qué nos enfrascamos primeramente en tratar de comprender esta cultura y no en tratar de destruirla? Entonces yo pienso que hay una orientación ética que desde el principio me hace tratar de comprender una cultura en lugar de negarla. Ahora, ese diálogo intercultural siempre va a presuponer la dignidad del otro. Yo creo que aquí encontramos un punto donde aclarar, porque el concepto de dignidad no es únicamente occidental. Aparece en todas las culturas, ¿no? Aunque formulado de diferentes maneras. Pero al final de cuentas, aunque no seamos capaces de definir desde una cultura qué es la dignidad humana, todos la vivimos como una experiencia básica. Por eso es fenomenología, ¿sí? Incluso si yo quiero insultar a otro, siempre tengo que presuponer la dignidad del otro, ¿no? Porque si yo le digo a alguien, eres un perro, ¿sí? Si realmente es un perro, me va a mover la cola, ¿verdad? Pero de repente yo le digo, tú eres un perro, y desde el momento que lo bajó como un insulto, presupuso que no era un perro, ¿sí? Por eso es que el insulto lo baja, ¿no? O sea, yo no puedo decirlo, le puedo decir a alguien, es que tú eres un estúpido que no entiende nada, ¿no? ¿Y cómo quiere que lo entienda? Sí, si le estoy diciendo que es un estúpido que no entiende nada, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la pretensión de racionalidad, de dignidad, de valor del otro, es algo que no se puede eludir. Entonces yo pienso que es a partir de esa posibilidad ética de respetar al otro, como podemos ir recuperando aquellos elementos positivos de la cultura indígena. Y entonces yo pienso que los valores de la cultura indígena deben ser asumidos como posibilidades, como alternativas, no solo porque pertenecen a una tradición, sino que porque son mejores, porque nos hacen pensar en una conexión con la naturaleza, porque nos hacen regresar todo ese gran desastre que ha sido el desarrollo científico, tecnológico, el capitalismo, ¿sí? Y nos hace regresar a un momento en el cual podemos replantearnos las perspectivas para un mundo que ya se está quedando sin recursos. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice que en 2026, si no tenemos problema, no tenemos una solución para el problema del agua, vamos a necesitar más agua de la que tenemos actualmente, únicamente para poder satisfacer nuestras necesidades básicas? Y si nos agrupamos y tratamos de entender nuestras tradiciones indígenas y a través de proyectos políticos vinculados a los movimientos sociales, no organismos internacionales, ¿sí? Y no logramos intentar parar eso, entonces los problemas que nos vamos a enfrentar son iguales. Porque ahorita nomás también acaba de haber una crisis, ¿sí o no? Y ya están viendo ahorita cómo las compañías transnacionales se van a robar nuestra agua, van a contaminar el ambiente, etcétera, porque ellos definitivamente no van a vivir las consecuencias de eso, ¿verdad? Van a vivir nuestros hijos, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? Entonces pienso que es a través de esa visión ética, como ese norte ético, la dignidad, que está presupuesta por toda cultura, que es necesario para realizar un diálogo intercultural, a través del cual podemos reevaluar como posibilidad las visiones indígenas del mundo y en sociedades que tenemos la fortuna de tener esa riqueza cultural
y esa riqueza de visión del mundo poder utilizar para poder enfrentar a los grandes retos que nos plantean. Porque debemos darnos cuenta que realmente en este momento lo que se plantea la crisis del sistema capitalista es terrible. Ustedes recordarán de que ya ni siquiera se trata de los estados, porque ya ni siquiera el Estado maneja, ¿no? Es decir, los poderes políticos son impuestos por el poder financiero, ¿sí o no? Si ustedes hacen una cuenta, por ejemplo, de las 100 economías más grandes del mundo, 55 son corporaciones. Si ustedes juntan 14 corporaciones de las más grandes, van a obtener un poderío equivalente al del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que muchas de las funciones, incluso militares, están cayendo en empresas, ¿no? Y evidentemente el sistema solo ahorra, excluyendo a los demás. Por ejemplo, en el gran plan que se hizo para el desarrollo de Guatemala, y te lo digo porque lo discutí en Guatemala con algunas personas, dice, entre 20 años Guatemala va a ser un país con 5 grandes nodos urbanos, pues, unidos por medios multidimensionales de comunicación. ¿Por qué no le dijeron por avión, por tren? Se veía más bonito, ¿verdad? Y el campo se va a volver en un centro de producción sumamente significado. Ahí no aparece nuestra cultura indígena para nada, ¿sí? Guatemala, por su desarrollo en inglés, se va a convertir en un centro call center, ¿se imagina usted? Y ahora hace poco tuve un problema con una valija, ¿verdad? Y no he logrado contactar a un solo ser humano en United, en la compañía aérea, ¿eh? Porque, no, United, porque ahora ya no usan teléfonos. O sea, y se imaginan ustedes, cada vez se va reduciendo más la posibilidad, y lo único que interesa es el afán de ganancia a un corto plazo de las grandes empresas. O sea, a veces surge la necesidad, y yo pienso que dentro de esto, y eso es lo que yo quiero plantear, es de que no existe realmente un gran problema en... Claro, es siempre conflictivo buscar una elucidación, acuerdos entre diversas visiones del mundo. Pero creo que un gran alcance se puede lograr cuando comprendemos que al final de cuentas el valor de la cultura siempre se mide en función de su promoción de la dignidad del ser humano. Solamente.